Bienvenidos a la Noche Cósmica de la Oveja Eléctrica, aquí en Canal 22, en donde hoy vamos a hablar de dónde estamos en el marco de las olas y picos de la pandemia y del efecto que están teniendo las vacunas. El sube y baja de las gráficas de la pandemia se corresponde con el sube y baja de nuestras emociones. Cuando vislumbramos que ya vamos de salida, aparecen variantes del COVID-19 que no nos permiten ajustar nuestro pensamiento y valorar en su justa dimensión lo que realmente está aconteciendo. Como decía Carlos Monsiváis, o ya no entiendo lo que está pasando, o ya no pasa lo que estaba yo entendiendo. Lo que sucede es que sentimos cierto cansancio, pero este es justamente el momento de ver que con todo y todo ya no estamos en el mismo lugar en el que nos encontrábamos antes de las vacunas. Y esto es clave en nuestras vidas, la flexibilidad para adaptarnos a las nuevas circunstancias. Como decía el gran físico Niels Bohr, cada gran y profunda dificultad lleva en sí misma su propia solución. Nos obliga a adaptar nuestro pensamiento para encontrar la solución. Y bueno, para ello es indispensable el conocimiento. En este marco, el destacado doctor Alejandro Macías, experto en el campo de la infectología, nos ayuda a ubicar dónde nos encontramos y qué es lo que nos está apoyando en estos momentos en medio de nuestras crisis. El doctor Alejandro Macías es profesor investigador en la Universidad de Guanajuato, adscrito a la División de Ciencias de la Salud, es especialista en medicina interna e infectología, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 y autor de más de 100 publicaciones tanto nacionales como internacionales en el área de infecciones. Es una de las grandes autoridades en nuestro país en el ámbito de infectología. Bienvenido, doctor Alejandro Macías, a La Oveja Eléctrica en Canal 22. Muchísimas gracias por tu presencia. No, gracias a ti, Pepe. Me da mucho gusto estar en La Oveja Eléctrica, que veo siempre que puedo. Así que ahora me da un doble gusto poderme ver allí mismo. Oye, pues el gusto es de verdad nuestro y justamente nos interesa que hablemos de lo que hemos aprendido después de año y medio de la pandemia. Tú sabes bien que si los virus fueran luminosos, pues no tendríamos problemas en identificar dónde está el peligro. El problema es que hemos tenido que combatir a un enemigo invisible y trazar la evolución de un contagio que no es fácil de ubicar. Quisiéramos pedirte una valoración de en dónde nos encontramos hoy en día. ¿Qué nos dicen las curvas de seguimiento de esta pandemia en sus diferentes momentos en nuestro país? Sobre todo para un experto como eres en estas gráficas que pues serían tal vez una especie de electrocardiograma de la pandemia, ¿no? ¿Qué temblor te da cuando ves las gráficas? Claro. Mira, la verdad, estamos en un tercer pico. A veces se dice que una tercera ola. Yo digo, es el tercer pico de la misma ola porque, por ejemplo, en México nunca volvimos a una condición basal. Si uno ve, es el tercer pico. Ahora, el tercer pico tuvo una subida muy abrupta porque es dada por la variante Delta del virus, que es una variante que se transmite con muchísima más facilidad. Entonces, la entrada fue explosiva. A pesar de que ya había un buen grupo de la población mexicana o una buena proporción que tenía algún tipo de inmunidad ya, porque algunos ya estaban vacunados, pero sobre todo los que ya se habían infectado. Esta variante Delta tiene lo que se llama escape a la inmunidad. Tiene un escape, aunque no es total, es parcial, tiene una entrada explosiva, subió muy rápidamente y así esperábamos que bajara también, digamos, a rapel en un pico. Estamos de bajada, pero no sabemos si esa bajada va a seguir en caída libre o va a llegar a una meseta, como pasó en Inglaterra, por ejemplo, que yo creo que es probable. Porque entonces, ¿qué hace el virus cuando ya acabó de infectar prácticamente a todos? Porque este virus viene por todos, ¿eh? Cuando va bajando, entonces empieza a reinfectar a los que ya infectó, aunque ya no los infecta gravemente. Y en este momento en México estamos en la bajada del tercer pico, en dos tipos de poblaciones diferentes. Una población es la que ya se infectó o ya se vacunó, y ya tiene un cierto tipo de inmunidad al menos. Y en ellos, la variante o el virus va a producir una especie de catarro. en la gran mayoría. Dolor de cabeza, escurrimiento nasal. Pero tenemos todavía una población que ya es minoritaria de gente que ni se ha vacunado, ni se ha infectado y no tiene ninguna inmunidad. En ellos todavía puede producir una enfermedad grave con hospitalización y muerte. Aunque ya es la menor proporción de la población, todavía pueden ser decenas de millones de personas y todavía nos puede causar un buen susto y una saturación de los hospitales, que es lo que principalmente no queremos. Por eso es tan importante lo que tú dices en términos de que las vacunas no salvan vidas, la vacunación es la que salva vidas, porque nos llevan a escenarios en donde se evita la gravedad del coronavirus y la muerte sobre todo, ¿no? Sí, porque eso hay que entenderlo. En efecto, la vacuna no salva vidas, la vacunación es la que salva las vidas, pero lo que hay que entender también es que esta vacuna es de las cosas que aprendimos. Inicialmente, cuando vimos los porcentajes de eficacia, dijimos, es una maravilla, nadie ya se va a enfermar. Pero lo que vimos es que este virus era mucho más inteligente de lo que pensábamos. Fue cambiando para escapar un poco a esa inmunidad y seguirnos infectando. Es un poco una estrategia de Warren Buffett, Pepe. O sea, Warren Buffett dice, a mí no me interesa venderte un colchón cada 15 años. A mí me interesa estarte vendiendo una Coca-Cola 2 o 3 veces por semana, por ejemplo. Y este virus es lo que pretende. A él no le interesa matarte ni infectarte una vez en tu vida, como hace el virus del sarampión. A él le interesa estarte infectando cada que pueda. Y entonces tiene un cierto escape, pero ya no te da una infección tan grave. Este virus tenderá entonces a volverse catarral, a pasar a formar parte del repertorio de los virus que nos infectan a cada rato con un cierto escape a la inmunidad. Ese es evidentemente ya su plan. Entonces, la vacuna salva vidas en la medida en que te cambia una enfermedad grave por una enfermedad débil. Yo espero que, mira, esta caída que ojalá que ya sea más a rapel, no nos pase como en Inglaterra, que ya iba para abajo y volvió a agarrar su vida. Lo que pasa es que ellos no tenían, yo creo, el nivel de inmunidad que tenemos nosotros en México, ¿eh? No tenemos mucha inmunidad en México. Ojalá que siga cayendo y que esto ya pase a un nivel estacional. Ojalá continúe esta tendencia. Para ello, es clave continuar con el proceso de la vacunación. Como dice el doctor Alejandro Macías, las vacunas no salvan vidas. La vacunación es la que salva vidas. También será necesario no bajar la guardia en las medidas sanitarias y llevar a cabo todos los cuidados que debemos tomar colectivamente. Después del corte, conversaremos sobre los efectos de fondo que tienen las vacunas en el blanco móvil de la pandemia. Mientras tanto, pasamos a una sección que nos habla del inmenso ingenio humano para descubrir soluciones tecnológicas inesperadas. Pues querida Aura, como siempre en esta sección, nos dejas con el ojo cuadrado. Justo te iba a decir que la cápsula que traigo en este momento literal me dejó con el ojo cuadrado, porque es una investigación que hizo el MIT sobre cómo podemos evitar la creación de sarro en tuberías. Este es un tema que genera... En tuberías industriales, por ejemplo, ¿no? Sí, este es un tema que justo le genera pérdidas millonarias a la industria, porque el sarro se queda pegado y entonces va tapando procesos y demás. Pero bueno, lo importante de este tema es la cápsula que estamos viendo en este momento. Lo que estamos viendo en el video es fascinante porque vemos como una microgota justamente tiene sal, es agua con sal, y de repente cuando se está separando de una superficie que repela el agua porque en teoría se tendría que caer, surgen esta especie de patitas, esto es un proceso de evaporación, que van haciendo que la gotita se levante y en la temperatura adecuada y en la superficie adecuada solitas se van a caer. Esto va a evitar justo que se dé la formulación de sarro. Y eso implica quitar el sarro de las tuberías, una limpieza fascinante, maravillosa y además muy económica. Así es, Pepe. Pues como siempre te agradecemos tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica, querida Aura. Gracias, Pepe. Muchas gracias, querida Aura. En un parpadeo cósmico, volvemos a La Oveja Eléctrica para seguir conversando sobre dónde estamos en el marco de las olas y picos de la pandemia y el efecto que están teniendo las vacunas. Como un rayo de conocimiento que cambia de pronto nuestra perspectiva, estamos de regreso en la noche cósmica de la Oveja Eléctrica, aquí, en Canal 22, en donde estamos conversando con el doctor Alejandro Macías sobre la adaptabilidad que tenemos que desarrollar para ajustar nuestros pensamientos a los cambios que nos traen las variantes del COVID-19, pero también para ajustar nuestros pensamientos y para poder apreciar el efecto de fondo de las vacunas. Hablemos entonces del efecto que tú has visto de las vacunas en las estadísticas y las gráficas que tú estudias y que le tomas el pulso y que vas sintiendo realmente cómo se va desarrollando la pandemia, porque cuando tú ves esas gráficas sientes el pulso de una pandemia, ¿no? ¿Qué efecto han tenido las vacunas en estas gráficas? Pero si hablamos del efecto de las vacunaciones, pues es evidente también que lo que pensábamos en un principio simple y sencillamente no iba a ser. Porque pensábamos, a ver, cuando lleguemos aquí al 70% de la población tenga inmunidad, esta pandemia se va a acabar. Porque teníamos una formulita que así nos lo decía. Lo que pasa es que este virus fue cambiando y el blanco de inmunidad de rebaño definida como el número de gente o la proporción que ya tiene que tener inmunidad para que se acabe la pandemia, pues fue móvil. Y se va moviendo, se va moviendo, se va moviendo. Creemos que ya la vamos a alcanzar, pero se nos mueve más. Ya lo vamos a alcanzar, se nos mueve más, como un poco como Aquiles y la tortuga, ¿no? Que vamos llegando y se nos va alejando, cada vez más cerca, pero se nos vuelve a alejar. Y eso lo hace el virus porque precisamente cuando creemos que ya tenemos inmunidad, se nos aleja un poco más de esa inmunidad. Y lo que es evidente ahora, Pepe, si uno ve las gráficas, se supone que ya estamos arriba del 70% de inmunidad en México. Para estas fechas, entre la gente que ya se infectó, y la gente que ya se vacunó, o los dos, los que ya se infectaron y se vacunaron, ya el 80% de la población mexicana debe tener hacia estas fechas algún tipo de inmunidad. Y sin embargo, la epidemia no se ha acabado, como pensábamos inicialmente, porque el virus es móvil, ese blanco es móvil y depende de que va a ir cambiando para adaptarse a la inmunidad y escapar a ella. Escapar parcialmente, porque, insisto, no le interesa matarte, no es su negocio es seguirte infectando. Pero realmente hablemos de el efecto de fondo que tienen las vacunas, que no es necesariamente frenar un contagio, por lo que tú estás diciendo, pero sí evitar la gravedad e incluso la muerte. A ver, Pepe, sí hay mejores vacunas que otras, ¿eh? Hay algunas vacunas que ahora sabemos que son más eficaces. Por ejemplo, para evitar enfermedad, cualquier tipo de enfermedad. En ese sentido, pues sabemos que las vacunas de ARN mensajero, como las de Pfizer, la de Moderna, o las de virus vectores, como la de AstraZeneca o la rusa Gamaleya, son muy, muy buenas. Otras que son de coronavirus muertos o inactivos, como la Sinovac, son menos eficaces para eso. En ese sentido, sí hay unas vacunas más eficaces que otras. Ahora, si estamos hablando de la eficacia para evitar ya una enfermedad seria, grave, o inclusive la muerte, estamos hablando de que todas las vacunas compiten en las mismas ligas, ¿eh? Porque no tenemos ahora, por ejemplo, en los hospitales, de la gente grave que hay en los hospitales ahora mismo, hay vacunas hay gente que tiene las vacunas, pero son una proporción ínfima. La gran mayoría es todavía gente que no se vacunó. Y de las que tenemos vacunados es de los distintos tipos de vacunas. No estamos viendo, digamos, es que nada más la de CanSino, ¿verdad? Porque era una dosis, es la que se le puso a los maestros y no era buena. Entonces tenemos pura gente hospitalizada con CanSino. No, estamos viendo gente hospitalizada, básicamente, que no está vacunada. Y de los que estaban vacunados, que es una proporción mucho menor, estamos viendo prácticamente de todas las vacunas. Entonces, eso hay que entenderlo. La mejor vacuna al final es la que te toca, porque la gente a veces dice, no, yo esa vacuna no me gusta, o ya han dicho que produce coágulos. Yo mejor me espero a que haya una que llegue que no produzca coágulos. Y luego cuando hay una que no produce coágulos, pero es que esa dicen que produce miocarditis. Yo mejor me espero a que haya una que no produzca coágulos y que no produzca miocarditis. O sea, nunca van a estar contentos con una vacuna. El problema está en que tarde o temprano se van a infectar. Porque este virus, Pepe, viene por todos, ¿eh? O sea, si no es ahorita, será mañana, si no la siguiente estación, si no en 5 años, pero te va a infectar. Y más te vale que te agarre con alguna inmunidad para que no te ponga grave. La clave es evitar las enfermedades graves. Y esto es impulsado de manera significativa e importante por las vacunas. Al arsenal de herramientas que tenemos para combatir al COVID-19, se irán agregando medicamentos que en estos momentos parecen impensables, como lo fueron en su momento las vacunas. En las próximas semanas hablaremos aquí en La Oveja Eléctrica de una interesante propuesta de medicamento que se está desarrollando en el Instituto Weizmann. En un parpadeo cósmico, volvemos a La Oveja Eléctrica para seguir conversando con el doctor Alejandro Macías sobre las estrategias que tendremos que desarrollar en México para enfrentar a los virus en el futuro. ¿Cómo de rayo que pone en contacto los pensamientos de la ciencia en el campo de la salud? Estamos de regreso en la Noche Cósmica de la Oveja Eléctrica, aquí en Canal 22, en donde estamos conversando con el doctor Alejandro Macías sobre la evolución de la pandemia, el efecto de las vacunas, las estrategias que podemos desarrollar en el futuro y qué es lo que nos da esperanza a pesar de estos días difíciles. Lo que estás planteando es claramente que, por supuesto, el virus no se va a ir, pero sí hemos aprendido a tratarlo, hemos aprendido lo que debemos y podemos hacer, tanto en términos de medidas sanitarias, como tal vez en términos de cómo desarrollar y producir nuestras propias vacunas, porque uno de los problemas fundamentales es el acceso que podríamos tener a las vacunas, ¿no? Claro, mira, a ver, eso es extraordinariamente importante, Pepe. Yo creo que México, que fue un productor internacional de vacunas, lo olvidó, ¿eh? Y en un momento determinado fue más fácil comprar las vacunas al exterior, porque eran más baratas, porque era más fácil comprárselas a los chinos o ir a comprarlas en la India. Y ya vimos que eso es trágico, o sea, tenemos que volver a producir nuestras propias vacunas. En eso sí el gobierno en México está haciendo un buen esfuerzo junto con la industria privada que ya producía vacunas y las universidades, ¿eh? Ahí ahora toda una liga que para esta pandemia ya la vamos a tener que sacar con las vacunas extranjeras. Pero evidentemente las pandemias van a volver a ocurrir y no nos deben volver a tomar con los dedos en la puerta y tenemos que tener nuestra vacuna mexicana, digamos, la vacuna patria o llámese como se llame, para que cuando escuchemos que en la India o en China ya empezó una pandemia, tengamos esos 2 meses de gracia para echar a jalar nuestra vacuna y que cuando llegue la pandemia ya no se encuentre con una cierta población vacunada. Y eso va a ser fundamental en la seguridad nacional en el futuro, ¿eh? Esto no nos debe volver a pasar. Tenemos que producir vacunas otra vez y tenemos que adelantarnos. En México tenemos excelentes universidades, muy buenos investigadores en las universidades. Tenemos, por ejemplo, en industria privada, y algunos de ellos veterinarios que producen millones y millones, decenas de millones de dosis de vacunas, nada más que son para uso veterinario, por ejemplo, porque las de uso humano teníamos relativamente poco. Bueno, tenemos todo. Lo que no hemos hecho es integrarlo, porque México tiene esas capacidades científicas que son muy buenas. México tiene industria veterinaria de producción de vacunas que vende en todo el mundo. Además, ellos no se andan con cosas, o sea, no producen 1 millón, 2 millones. Imagínate las vacunas que tienen que producir y a qué tiempo, y a qué precio la tienen que producir para vacunar pollos, por ejemplo, ¿no? Tienen que vacunar cientos de millones de pollos y además a un costo bajísimo, porque si no cuesta más la vacuna que el pollo, ¿no? Y México es líder en esa industria y ahí la teníamos olvidada y México tiene un enorme valor allí. Si damos ese valor de esa industria con el valor de nuestras universidades, que tenemos muy buenos investigadores, caramba, México pudiera ser una potencia, no en la producción, porque yo también creo que eso ya está acabado. No, podríamos producir vacunas para todo el mundo, porque tenemos la capacidad de hacerlo. En este panorama, ¿qué es lo que te da esperanza a pesar de estos días difíciles? ¿Por dónde podrías ver que estamos viendo ciertas posibilidades que se nos están abriendo, porque esto realmente nos tomó por sorpresa en todo el planeta, ¿no? ¿Qué es lo que te da esperanza a pesar de estos días críticos? Sí, siempre hay que terminar con eso, con la esperanza. Mira, sin duda esta pandemia, Pepe, todos lo hemos atestiguado, nos ha robado mucho, ¿eh? Nos ha robado tiempo, nos ha robado, nos ha quitado algunos de nuestros, a mí me ha quitado algunos de mis mejores amigos todavía, te lo digo y se me hace un nudo en la garganta, ¿eh? Porque nomás recordar eso me duele. Pero también tengo esperanza que vamos a salir a un mundo mejor. ¿Por qué? Porque va a haber un desarrollo, pero explosivo, de algunas áreas, particularmente de las vacunas. Y vamos a tener vacunas contra lo que ni siquiera imaginamos. A lo mejor contra algunos cánceres. Contra enfermedades que no las hemos tenido, como el SIDA, la tuberculosis. Porque el desarrollo que están teniendo las vacunas aquí se está pareciendo mucho al desarrollo de la aviación en las grandes guerras mundiales. Esto va a dejar algo bueno, y creo que nos debe dejar una cultura. El encierro nos ha redescubierto como familias también, hemos redescubierto algunos valores. Creo que vamos a tener una sociedad mejor, vamos a tener desarrollos importantes en la medicina, en la propia medicina. Tengo esperanza yo en eso, Pepe, sin duda. De lo que estás hablando al final del día, querido Alejandro, es de la posibilidad de compartir información generosamente, como lo haces, tan necesaria para cuidarnos unos a otros en estos tiempos de pandemia. En verdad, te agradecemos muchísimo tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. No, gracias, Pepe. Es un placer estar en La Oveja Eléctrica. Y bueno, nos queda claro, como plantea el doctor Alejandro Macías, que la esperanza se vislumbra con los descubrimientos médicos que abre y abrirá la investigación, con la gestión de nuestras propias vacunas y con el bien común de la información compartida que ajusta nuestras expectativas a lo que estamos viviendo precisamente ante cambios extenuantes que parece que ya no podemos absorber. Pero eso no es así. No estamos hablando ni de falsas esperanzas, pero tampoco de minimizar nuestras pérdidas o de catastrofismos, sino de algo a la vez más sencillo y profundo. Leer la realidad y los elementos que tenemos para transformarla. Aunque parece que la pandemia es un cuento de nunca acabar, las cosas se han transformado al introducir la variable del conocimiento y del cuidado que debemos de tener uno del otro. Esto, como el efecto mariposa, con un aleteo de poquito en poquito, empieza a hacer la diferencia. Agradecemos la presencia del doctor Alejandro Macías en La Oveja Eléctrica. Y ahora pasamos a una sección que a su manera también nos trae esperanza al encontrarnos con la belleza que nos abren los ojos de la ciencia y la tecnología con nuestra querida compañera Miriam Moscona. Pues querida Miriam Moscona, es un gusto vernos en La Oveja Eléctrica para hablar de ojos de luz. Ojos de luz, Pepe. Y también, como dice el poeta chileno Vicente Huidobro, la fuga de las estrellas, justo cuando iban a contarnos su historia. Últimamente, aquí en Veo Veo nos hemos encielado. El ojo no es ojo porque te mira, es ojo porque... Es ojo porque te ve. Porque te ve, decía Antonio Machado. Pues sí, nos ven con su ojo de luz las estrellas. Vamos a ver cómo nos ven y cómo las vemos. Eso. Esta hermosa floración corresponde a la nebulosa Ojo de Gato. Se encuentra en la constelación del Dragón. Estructuralmente es una de las nebulosas más complejas. Descubierta en el siglo XVIII, fue la primera nebulosa planetaria cuyo espectro fue investigado y a 300 años hay aspectos de esta nebulosa que permanecen todavía sin ser comprendidos. Los pilares de polvo y gas de hidrógeno que salen de la nebulosa del Águila originan nuevas estrellas. Esta nebulosa se encuentra en la constelación Serpens, la serpiente. En una parte de la nebulosa están los pilares de la creación, que forman una de las imágenes más populares de las obtenidas por el telescopio espacial Hubble. Este mosaico de colores auténticos, también capturado por el telescopio espacial Hubble, muestra solo una pequeña parte de la nebulosa de Orión. De ella se ha obtenido información determinante acerca de la formación de estrellas y planetas a partir de nubes de polvo y de gas en colisión. Recuperar el cielo, recuperar la tierra, envolver el mundo en ritmos de experiencia, aprisionar el éter que se escapa, aprisionar el aire, con esta carne presurosa en olas envolventes sobre el ensueño, y la fuga de las estrellas en el momento en que iban a contar su historia. Vicente Huidobro. Hay otro tipo de gráficas en nuestras vidas, las que mueven el corazón, con el pulso de la música y un toque de humor, en la sección Tantos Cuánticos, con nuestro querido Fernando Rivera Calderón. Pues, querido Fernando Rivera Calderón, aquí saludándote desde el Metro Pantitlán, que creo que tiene también estos escenarios cósmicos, pero a veces siento como que estamos en otra galaxia y bueno, tenemos que utilizar este agujero de gusano que es el metro también para poder estar en contacto, mi Fer. Así es, mi querido Pepe, y ya que estás en el metro, bueno, yo tengo un anuncio que hacer y quisiera aprovechar este espacio porque voy a celebrar 20 años de vida de mi proyecto musical Monocordio. Y justo en metro se puede llegar al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris este 1 de octubre, así que me encantaría invitarte e invitar a toda la familia eléctrica de la Oveja Eléctrica y cantarles una pequeña canción de este proyecto que tanto quiero y que pues que he cuidado a lo largo de 20 años de existencia. Por cada vez que aparece el sol, por despertar y sentir tu cuerpo, por tu sonrisa en mi corazón, por cada vez que se olvida el tiempo, por cada ola que arroja el mar, por la caricia que trae el viento, por el milagro de ser y amar, por el instante de un nacimiento. Oh, esa luz del atardecer, por el aroma del pan caliente, por conocer a aquella mujer que me gestó y me llevó en su vientre, y por volver a escuchar su voz, y por nadar en tu mar profundo, porque en tus ojos encuentro a Dios y aquello que hace girar el mundo. Oh, oh, oh. Precioso, precioso, querido. Con todo cariño, por cada vez, por cada momento, que vale la pena todo, Pepe. Muchas gracias por esta oportunidad.